que ustedes están viendo, allí hay un teléfono para mandar sus comentarios o preguntas. Aquí hay un primer comentario, dice: hay amparos legales firmes para frenar a medianos productores que fumigan en forma aérea en ciudades como, por ejemplo, Exaltación de la Cruz. Dice, ¿hay amparos legales firmes para frenar a medianos productores que fumigan en forma aérea en ciudades como, por ejemplo, Exaltación de la Cruz? Bueno, no, que conozcan Exaltación de la Cruz, no, o sea, es un caso puntual que habrá que plantearlo ante la justicia. Sí ha habido, a lo largo del país, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en el Chaco, casos puntuales, antecedentes donde se han logrado frenar las fumigaciones aéreas. En el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, tenemos que tener claro de que la ley prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 2 kilómetros de los centros poblados, solamente, no así de los pueblos rurales y de las escuelas rurales, ¿no? Yo diría que para Exaltación se pongan en contacto contigo en la mesa. Sí, sé que se está debatiendo sobre Exaltación. Bueno, acá hay otra pregunta, dice: respecto del G20, ¿qué hace Indonesia, Sudáfrica, Brasil, Argentina en el G20? Es que solo reciben directivas para producir materias primas estratégicas, minerales, aceite de palma y el modelo sojero. En realidad, dentro del G20 hay dos perfiles de naciones muy claros y diferentes: grandes compradores y comercializadores que diagraman los esquemas productivos y que satisfagan sus demandas, llevados a cabo a cualquier costo por aquellos países productores. ¿Cómo puede compatibilizarse una esperanza del sistema alimentario sostenible con el riesgo de volver a experimentar con la ciencia posnormal con millones de habitantes? Para Daniel Díaz, ¿puede institucionalizarse el prohuerta en el sistema educativo bonaerense? Tomo como ejemplo el caso de Misiones, donde se obliga a las escuelas públicas a desarrollar huertas. ¿Cuál sería el rol de las universidades públicas en la preservación de las semillas criollas? Otra pregunta. Acá me están diciendo, Walter, le están llegando preguntas también por internet. Bueno, lo pusimos, no puedo más cumplir con todo. Para Marcos, ¿no crees que al hablar de campesinos indígenas sobre agroecología dejas de lado a los chacareros y otros productores propietarios de la tierra en Argentina? ¿Por qué cerramos solo esos grupos? Yo creo que acá, antes que Marcos conteste, que ya le doy la palabra, pero muchas veces los campesinos han quedado de lado. Entonces, hablar de chacareros sí, de hecho se entiende, la agricultura familiar también, los pequeños y medianos agricultores también, pero los campesinos fueron relegados al fondo de la historia. Entonces, como a veces esa discusión es tremendamente importante en otras partes del país, particularmente en el NEA y en el NOA, la perspectiva sobre el campesinado y la recuperación del campesinado es una componente importante porque hace a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria en forma directa. El chacarero pequeño, mediano, grande está en un sistema capitalizado en el cual apunta justamente a la colocación de su producción. Puede ser sostenible o no su mirada vinculada con la agricultura familiar en la mayoría de los casos, pero no necesariamente es eso lo que sucede siempre. En el caso de los campesinos se sucede. No sé si Marco quiere agregar algo más, pero contesté por vos, con un poco de eso. Vamos a la pregunta de Daniel. Bueno, no, primero una aclaración, yo hace ya unos años que no estoy vinculado a Prohuerta, o sea, desde el 2006 que no estoy como coordinador nacional de Prohuerta, es una aclaración, y desde fines del 2015 tampoco coordinando el Prohuerta de Haití, que por cierto finalizó en el 2016. En cuanto a la institucionalización de Prohuerta en las escuelas, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, siempre fue un deseo, por lo menos en las épocas en que nosotros estábamos trabajando con Prohuerta, e inclusive hubo un acuerdo, estoy haciendo historia antigua, con la Dirección General de Escuela de la provincia de Buenos Aires a mediados de los 90, para darle una mayor institucionalización, digamos, al Prohuerta en la provincia. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Yo no creo que me corresponda hacer un diagnóstico de cómo está hoy el Prohuerta, porque nada, ha corrido bastante agua bajo el puente. Sí puedo decirles que, bueno, algunas prioridades en cuanto al programa han cambiado, y que también
presupuestariamente se encuentra no exento del ajuste. Con lo cual, tal vez cuando soplen vientos mejores sea posible retomar el impulso de las huertas, entre ellas el trabajo con las escuelas y su función pedagógica, que es fundamental porque decimos que siempre no hay mejores promotores de las huertas que los niños, pero en la que es posible, que en la actualidad eso sea factible, me parece que no. Sí, tal cual como lo menciona Daniel muy claramente, pero el tema de la autoproducción de alimentos y el ProHuerta como ejemplo a nivel nacional fue inédito, si se quiere, a nivel mundial, por eso se extrapoló ese ejemplo a muchos otros países también. Y yo voy a hablar un poco, no, yo siempre fui de afuera del ProHuerta, pero lo defendí mucho en algunas instancias porque me pareció un ejemplo brutal de producción de alimentos, pero en particular en los momentos de crisis. Es decir, en particular en los momentos de crisis, en aquellas situaciones en las cuales no hay forma de tener alimentos sino a través de estas vías. Y lo planteábamos en el documento de Naciones Unidas que salió, que yo mencionaba, que salió en el mes de junio, y logré un poco meter esas cosas justamente hablándoles no tanto de la autoproducción y de las bondades de la agricultura en base agroecológica, sino, señores, cómo se van a preparar para la guerra. Y la guerra es de distintos tipos. La guerra puede ser una guerra, digamos, armamentística, pero también una guerra comercial como la que de alguna manera enfrentan nuestros países. Y en esos momentos cruciales, la producción de alimentos y los sistemas de autoproducción sostienen a la gente. Entonces, de alguna manera, lamentablemente la Argentina no está invirtiendo en el ProHuerta, prácticamente está desmantelándolo o diezmándolo. Daniel del INTA no lo puede decir, pero yo como observador crítico del INTA, que a veces hace cri-cri para algunas respuestas y se lava las manos, creo que sería interesante sostener a muchos de los técnicos, particularmente del interior, y particularmente también los técnicos de la agricultura familiar que están siendo echados de sus puestos de trabajo. Entonces, si están diezmando eso, están destruyendo la agricultura familiar, no le podemos pedir que el ProHuerta hoy en día esté funcionando como soñábamos o como lo veíamos en otro momento. La última pregunta que tengo acá es cómo se puede hacer una agricultura de base alimentaria sana. Bueno, la respuesta es bastante rápida. Se puede aplicar o implementar los procesos de la producción agroecológica, que hoy en día va de la muy pequeña escala, mediana escala, a gran escala, y tenemos todas las alternativas técnicas para poder implementarlo. El problema no es tecnológico, señores, tampoco es agronómico, lo sabemos, el problema es político. Nos vamos a tomar 5 minutos, si les parece, para este corte. Leí todas las preguntas que ustedes me mandaron, esta es la postura que estamos tomando, ponerle un teléfono para que todos puedan participar. Descansamos 5 minutos y volvemos rápidamente a la segunda sesión. Muchas gracias.